¿Quién está ahí? ¿Silvia? ¿Y tú cómo demonios hiciste para entrar? Toqué, pero nadie me abrió. No tuve otra opción que entrar a mi manera. Lárgate, Antonio. Necesito hablar contigo. Y no me voy hasta no hacerlo. Nicolás, ¿tú sabes algo de lo que está pasando con los linderos de la hacienda? Parece que Antonio se está encargando de eso. Sí, doña Cecilia, algo sé. Parece que nos están robando. ¿Robando? ¿Robando qué exactamente? Bananos. ¿Bananos? Sí, y en sus cajas, ya empacados y todo. Ay. Así que ahora esa es tu táctica. Entrar a mi casa como si fueras un vil ladrón. Necesitaba hablar contigo. ¿Hablar conmigo, Antonio? Yo pensé que ya todo estaba dicho entre nosotros dos. ¿Qué quieres hablar? De lo que siento por ti. Tú no puedes sentir nada por mí. Eres un hombre casado. Tienes un hijo. Lo sé. Yo no puedo hacer nada con mi pasado, Bella. Yo nunca quise que las cosas fueran así. Yo tampoco puedo hacer nada por mi pasado, Antonio. Daría mi vida porque todo fuera como antes, mi amor. Es demasiado tarde, Antonio, para arrepentimientos. Vete. Lo que pasó ya nadie puede cambiar. Yo puedo cambiarlo. Te amo. Murmura el viento al pasar sobre mi oído. Como un